¿Cómo hacer para que no te roben tu bicicleta? Tu Vírula, tu Baycona, tu... Pues bueno, lo primero y lo más importante que tienes que hacer es considerar comprar una cadena. Una cadena, un candado y una llave. En el caso de ahorita yo, por ejemplo, no la traigo, pero porque no me iba a parar en ningún lugar. Pero pues es importante siempre traerla, sobre todo si vas a considerar tu bicicleta como un medio de transporte o como para ir a algún lugar o vas a hacer una rutina un poco más repetitiva en tu bicicleta. Es muy importante siempre, siempre, siempre amarrarla. Y es obviamente muy importante saber que la tienes que amarrar a un objeto, a un poste o a un árbol. Puede sonar muy tonto lo que voy a decir, pero pues que sea inamovible, ¿no? Que no se vaya a mover. Obviamente no la podemos amarrar a un objeto como lo es, pues, algo que pueda venir fácilmente y lo quiten o lo retiren. O a otra bicicleta, ¿no? Porque pues, se las llevan las dos y listo. Entonces, es importante saber siempre dónde la dejas. Siempre ponerle el candado, ponerle la llave, ponerle todo lo que necesites para que pueda estar perfectamente bien segura la bicicleta. Y pues trata de no dejarla mucho tiempo sola o en una zona no muy visible o en una zona donde casi no hay gente. No, mejor hay que evitarnos de eso y mantenerla siempre en un lugar a la vista, o si conoces a alguien que le puede ahí echar un ojito o algo, pues más vale, mejor pedir que le echen un ojito, que alguien ahí esté al pendiente de ella para que no tengas ningún problema con tu bici. Y siempre, siempre, siempre trata de amarrarla de la parte más grande de la bici o más fuerte, como en este caso es el tubo de aquí principal, del arco principal, porque muchas veces son de que se quita la llanta, se puede quitar la llanta muy fácil para efectos de guardarla. Entonces, si es de esas bicis que se quitan la llanta, pues no la pongas en la llanta porque pues se van a llevar lo demás. Bueno, espero que te haya servido y protege tu bici, protege tus pertenencias y sigue disfrutando de rodar en tu bicicleta. Bye.